Buenos días, María José. Buenos días, Camila. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal Camila? ¿Cómo está Andrés? Buenos días. ¿Qué tal Natalie? Bien. Bueno. ¿Más o menos cuántos somos? Vamos a esperar un minutico a ver si se conecta alguien más e iniciamos. ¿Listo? Bueno. ¿Eso alguien más? Bienvenida, Paula. Buenos días, profesor. Buenos días, vamos a iniciar. Mucho gusto. Mi nombre es Javier Alexander Cucaíta Moreno. Soy licenciado en Ciencias Naturales, en Educación Ambiental y en Química. Tengo el privilegio de poder enseñarles la materia de biología a ustedes, ciclo 4. Entonces, poder tener temas interesantes. El tema del ciclo 4 es muy bonito. Requiere que pues coloquemos atención ante el tema. Hay cosas curiosas. Entonces, en el tema voy a compartir pantalla con ustedes en este caso. Bueno. Listo, entonces tenemos. Vamos a recordar, yo sé que lo han visto en todas las clases, pero vamos a recordarlo rápidamente. Tenemos 8 semanas. Las primeras 7 semanas tenemos actividades, talleres para desarrollar. Ya habrán puesto en este caso el taller en la plataforma ya de la primera guía de esta semana. Y pues vamos a hablar del tema. Que podamos en la octava semana hacer un examen final que vale el 30%, la escala se califica de 0 a 5, y se, como la nota mínima de aprobación, pues es de 3.2, ¿sí? Recordamos ser puntuales en nuestro ingreso a clases, tomar notas. Quiero tener la aseveración de que lo que ustedes vean en las diapositivas está en la guía.
cuando yo les dije, tomen nota de este aspecto, ese sí escríbanlo, lo apuntan, ¿cierto? Porque es importante. Entonces digo, mire, esto no está, por favor escríbanlo, o vamos a hacer este ejercicio, por favor escríbanlo en su cuaderno. De resto, lo que esté copiado en la diapositiva está en la guía, ¿sí? Entonces no va a haber problema. Lo que yo les diga, esta parte es importante, o escriban esto para acordarse, o les doy pista de esto, o un ejemplo que dé, ustedes lo copian. O en algún momento digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Entonces copian el ejercicio y lo desarrollan en el cuaderno. Les recomiendo pues eso para poder aprovechar en este caso el tiempo, ¿no? Les recuerdo que mi foro, ¿sí? Yo tengo foro de dudas los martes y los jueves a las 10 de la mañana para que pues ustedes, si tienen dudas de entre semana del tema, puedan expresarlas en ese horario. Lo ideal sería que de aquí al lunes o de aquí al miércoles ustedes hayan desarrollado el taller, y si presentan alguna dificultad para entender algún punto, ustedes en el foro puedan preguntar. Ese es el ideal del foro. Sí, porque pues a veces dejamos para el jueves o viernes desarrollar el taller, ya porque el sábado ya se viene la otra clase y nos resultan dudas, pero no podemos preguntar porque ya pasó el tiempo del foro. Entonces, igual cuando yo estoy explicando, si hay algún tema para que no entiendan, ustedes pueden preguntar, ¿sí? Y pues cumplir con sus deberes, sabiendo que pues el taller hay que entregarlo el viernes, entonces que podamos ser puntuales. Las actividades ya están planteadas una semana antes. Les recordamos las normas de las clases virtuales. Nosotros estar muy pendientes de tener buena disposición para recibir y participar en la clase. Habrá momentos en que hago preguntas y que ustedes puedan responder voluntariamente, o pues yo tendré que nombrar alguno, ¿sí? Pero lo ideal es que ustedes puedan responder sin temor, ¿cierto? Porque pues el que tiene boca se equivoca, entonces no hay problema, ¿sí? Yo puedo dar la respuesta mal, estamos aquí para aprender, ¿cierto? Entonces es lo importante. Y pues ustedes estén preparados, igual que el espacio físico en el cual ustedes allá están en su clase, sea en el celular o sea en el computador, pues sea un espacio apto, que ustedes pues no se distraiga tanto, que ustedes no haya tantas personas, no circulación de autos, para que sea pues mejor la concentración. Entonces, eso es lo importante, que ustedes puedan de igual forma pues cerrar el micrófono mientras les estoy explicando, y en el momento en que yo permita la participación, bueno, pues si todos lo quieren prender, no, yo quiero participar, con gusto les doy el turno a cada uno, no hay problema. Se identifica, yo soy Natalia, yo soy Tatata, me van identificando y pues participamos en el chat, ¿sí? Recordemos que pues esta clase está siendo grabada y en cualquier momento pues ustedes pueden volver a entrar pues para poder aprender, ¿sí? El tema y recordarlo, ¿listo? Bueno, ahora vamos directamente a iniciar el tema. Vamos a iniciar un tema que se llama, en este caso, los ácidos nucleicos, ¿sí? Y, uy, ¿eso a qué se referirá? Bueno, de nucleico viene de núcleo, ¿sí? Entonces vamos a hablar dos ácidos importantes que se encuentran dentro del núcleo de cada una de nuestras células, ¿sí? Entonces es importante por eso, a ver qué función cumplen dentro de nuestro organismo. Resulta que estos ácidos nucleicos son compuestos formados por carbono, por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, y tienen funciones específicas, ¿sí? O son los encargados, en este caso, de la fabricación de las proteínas, o de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios, ¿cierto? ¿Qué es un carácter hereditario? ¿Cierto? ¿Qué es un carácter hereditario? ¿Qué entendemos por esa palabra? ¿Qué es herencia? Entonces, ¿es algo qué? Algo que está al otro, algo que se deja. Exactamente, sí. Entonces, es algo que va a pasar, digámoslo así, de una generación a otra, si hablamos de una célula a otra. Ah, bueno, entonces resulta que uno de esos ácidos está encargado de transmitir la información
de la célula en que está a la otra célula hija, ¿sí? Entonces dice que se representa por dos ácidos, el ADN y el ARN. Entonces aquí en Bucaramanga estamos muy, muy relacionados con el periódico ADN, pero ¿qué significa ADN? Pues en química o en biología, ADN significa ácido desoxirribonucleico. Más lento, ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Resulta que ese ácido que hay dentro de nuestro núcleo, de cada célula, contiene las instrucciones genéticas o hereditarias usadas para el desarrollo y el funcionamiento de nuestro organismo. Aún algunos virus lo tienen y es responsable de transmitir esa información de una célula a otra, ¿sí? Entonces, esa es la gran importancia que tiene el ácido desoxirribonucleico en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver un poquitico de qué está formado ese ácido, ¿sí? ¿Qué función cumple? ¿Cómo puedo yo entenderlo? Bueno, entonces, resulta en este caso que el ADN, ¿cierto? ADN, aquí aparece como estructura DNA, es que en inglés sería DNA, nosotros en castellano es ADN. Dice que se compone de subunidades llamadas nucleótidos. Resulta que el ADN tiene esta forma, al que aparece en la gráfica, como una forma de espiral, ¿cierto? Es como si tuviéramos, en este caso, una escalera y la dobláramos, ¿cierto? La retorciéramos, entonces queda en una forma de espiral. Resulta que el ADN entonces dice que se compone por subunidades llamadas nucleótidos. Entonces, si se dan cuenta, ahí en la diapositiva resalto las palabras claves, ¿cierto? Están en rojo. Entonces, listo. Entonces, ¿de qué está conformado el ADN? De nucleótidos. Y vamos a ver esos nucleótidos, ¿de qué están formados? Ah, pues resulta que los nucleótidos tienen tres partes importantes, ¿cierto? Entonces, tienen una pentosa, tienen una base nitrogenada y tienen un grupo fosfato. Estas tres gráficas sencillas, ¿cierto? Que a nivel químico se vería de esta forma representado. Aquí, pues, en forma geométrica muy sencilla lo veríamos de esta forma. Entonces, está formado por nucleótidos. Entonces, vamos a ver qué significa la pentosa, qué significa el fosfato y qué significa la base nitrogenada en este espiral que se encuentra en el núcleo de mis células. Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de la pentosa, dice que es un monosacárido. Por favor, en sus apuntes, coloquen qué es monosacárido. Monosacárido simplemente es el azúcar más simple que hay en el organismo. Eso es un mono. Mono es sencillo, es uno. Un sacárido. Sacárido es un tipo de azúcar. Entonces, monosacárido es un azúcar simple. Dice que está formada por una cadena de 5 átomos que cumple una función estructural. ¡Mamá, entonces, profesor! Si nosotros vemos la gráfica, ¿cierto? Vemos un pentágono, ¿sí? Una figura geométrica de 5 lados en cada esquinita. Entonces, por eso dice que es una cadena de 5 átomos que cumple una función estructural y su fórmula empírica, ¿cierto? Dice C5H10O4, significa que si yo me pongo a contar la cantidad de carbonos, hay 5 carbonos, ¿cierto? Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 10 hidrógenos y hay 4 oxígenos. El azúcar que hay en el ADN se le conoce como desoxirribosa, ¿sí? Esa azúcar se le conoce como desoxirribosa. Esa es la pentosa que aparece como una de las partes del nucleótido del ADN. Nos dice que hay un grupo fosfato. Dice que es un ion.
compuesto por un átomo central de fósforo, la palabra fosfato viene de fósforo, rodeado por cuatro átomos idénticos de oxígeno. ¿Sí? Mire, grupo fosfato y está rodeado por cuatro, ¿cierto?, átomos de oxígeno en disposición tetraédrica. Esta es la forma del tetraedro. Entonces la fórmula es H3PO4, ácido fosfórico. El nombre químico sería un ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ese grupo fosfato. Y también posee bases nitrogenadas. ¿Sí? Dice que son compuestos orgánicos cíclicos. ¿Cíclicos qué significa? Si vemos la gráfica, vemos que forman ciclos, es decir, como figuras geométricas, ¿cierto? Sí. Son cuerpos, ¿cierto? Son cíclicos. Mira, aquí hay uno, aquí tiene dos, uno, dos, y los que están a la derecha solo forman una sola figura geométrica, como un hexágono de seis lados, ¿cierto? Y se dividen en bases púricas y bases pirimidínicas. Aquí la cuestión de más o menos saberse los nombres, ¿cierto? Uy, profesor, pero yo cómo me voy a aprender esos nombres tan raros. Sencillo, no hay problema, yo les doy pistas. Bueno, vamos a identificar qué es una base, en este caso, base púrica y la base pirimidínica. ¿Ves las diferencias? Las bases púricas, ¿cómo las voy a identificar? Muy fácil, mire, las bases púricas, cada base tiene dos, ¿cierto? En este caso, dos figuras geométricas. Entonces, las bases púricas son la adenina y la guanina. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos que ellas tienen dos bases geométricas. ¿Cómo voy a saber, cómo no voy a confundir las purinas con las pirimidinas? Mire, las púricas, la palabra púrica tiene una sola I. ¿Cierto? Púrica tiene una sola I. La adenina tiene una sola I y la guanina tiene una sola I. Así no me voy a confundir. Tienen estas tres palabras, tienen una sola I, pero tienen dos formas geométricas. ¿Sí? Las tres palabras, púrica, adenina y guanina, tienen una sola I, pero tienen dos figuras geométricas. Eso me lo estarán apuntando para que no se lo vaya a olvidar. Las bases púricas tienen solo una I, ¿cierto? Que son la adenina y la guanina, pero tienen dos figuras geométricas en su figura química. ¿Por qué? Porque si pasamos a las pirimidínicas, la palabra pirimidínica tiene varias Is. Y las dos bases que son pirimidínicas son la citosina y la timina. La citosina tiene dos Is y la timina tiene dos Is. Ah, significa que yo voy a saber que las bases que son pirimidínicas son las dos bases que tienen día dos Is en sus nombres, pero que químicamente solo tienen una figura geométrica dentro, ¿cierto? Que tienen un hexágono. Cuando si me muestran una figura, ah, no, eso significa que son pirimidínicas. Tienen varias Is en sus nombres, pero solo tiene una figura geométrica en su estructura química. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Perdidos o bien? Cuando el profesor pregunta que si va todo bien, ¿cierto? Que si ha entendido el tema y el estudiante no responde o algo, solo hay dos razones. O lo están entendiendo a la perfección o ninguno ha entendido y tiene temor de preguntar. Yo sí entiendo, profesor. ¿Sí? ¿Entendió? Ah, bueno, perfecto. Así me gusta. Que si no entendieron, pregunten. Profe, usted habla muy rápido, habla con gusto. Entonces yo empiezo y hablo más despacio. ¿Sí? Entonces es importante. Yo lo hago de la forma más sencilla para que sea fácil de comprender. Bueno, entonces resulta que hay una codificación especial. Quiero que se concentren en la gráfica, porque recuerden que todo lo que está copiado en la diapositiva está en la guía. Entonces ustedes no tienen que copiar nada de lo que diga la diapositiva. Solamente cuando yo les digo, mire, anoten esto, ah, bueno.
Miren aquí la gráfica. Tenemos la bolita azulita, es el grupo fosfato. El cuadrito moradito es la pentosa o el azúcar. Y esta es la base nitrogenada. ¿Sí ven? Resulta que para codificar el ADN, la adenina siempre debe estar insertada con la timina. Y la guanina se inserta con la, citosina. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí ven la guanina. ¿Transparentes para meter estas bolsas? ¿Sí ven? Aquí está la guanina, que es la azul. Dice que la guanina se inserta con la citosina. Miren, aquí dice guanina, se une con la citosina. Y la adenina se une con la timina. Entonces aquí tenemos dos matrimonios. Aquí sí toca casarlos, no hay nada que hacer. La adenina... Profesor, ¿no entiendes que no dejaron escuchar? ¿Cómo? No entiendes porque no dejaron escuchar bien. Ah, bueno, ponle cuidado. Voy a decirlo por los colores. Aquí en la gráfica, el azul siempre se debe unir con el amarillo. ¿Cierto? Si ven, mire, el azul siempre se une con el amarillo. El rojo siempre se une con el verde. ¿Sí? Entonces aquí me dice, adenina se inserta en una timina. Es decir que no puede, nunca va a haber una combinación que diga rojo con amarillo o rojo con azul, ¿cierto? Aquí en la gráfica, por colores. Es decir que la adenina solo se puede unir con la timina, la guanina solo se puede unir con la citosina. ¿Sí? Que ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto en que se unen. Entonces, pensemos como si dividiéramos la gráfica en dos, ¿cierto? La mitad de la escalera a un lado y la mitad de la escalera al otro. Entonces, los cuadritos morados y las bolitas azules son como el marco de la escalera. Y el escalón, ¿cierto? En este caso son las bases nitrogenadas. Entonces, la adenina solo la puedo unir con timina y la citosina con la guanina. Entonces, son parejas fijas. ¿Sí? Esas son parejas fijas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio entre todos para que podamos ver cómo se hace. ¿Listo? Dice así. Una célula, perdón, ahí copié mal. Una célula de la piel. Hagamos la corrección. Una célula de la piel se encuentra en la tapa de la interfase y su ADN empieza el proceso de replicación mediante la siguiente secuencia. Completar las parejas. Voy a explicar dos términos. Dice interfase. Resulta que la interfase es una por favor, tengan en cuenta eso en los apuntes, porque eso no aparece en la teoría. ¿Qué es la interfase? La interfase es una etapa de la célula donde está en crecimiento. Interfase. Una etapa de la célula donde se encuentra en crecimiento. Eso es interfase. Entonces dice que en la célula de la piel se encuentra en la etapa de la interfase. Las células están empezando a crecer. Dice, y su ADN empieza el proceso de replicación. Cuando hablamos de replicación, entre paréntesis, escriban duplicación. A duplicarse. Listo, interfase, etapa de crecimiento, replicación, empieza a duplicarse. Dice, mediante la siguiente secuencia, completar las parejas. Entonces, aquí tenemos las parejas. Timina siempre se va a unir con adenina. Citosina siempre se va a unir con guanina. Entonces, me dieron esta secuencia. Ahora, yo tengo que empezar a colocar las parejas. ¿Sí? Aquí al lado tengo las parejas, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Leo que está? Sí. ¿Escucho? ¿Alguna pregunta? Eso, concentrémonos, no hay problema. Miren acá. Vamos a empezar a hacer las parejas. Me dice que la A es de adenina. Con piribitina. Solo se une con timina, ¿cierto? Sí. Con la timina significa que
La A que está arriba solo se puede unir con la con la T, ¿cierto? Sí. Eso es lo que me está, eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Sí, señor. Solo me puedo unir con la T, o sea, si yo coloco G me quedó mal. Sí. Adenina solo con timina. La siguiente entonces, ¿con qué es? La otra vez adenina con timina. Con la ¿ah? Sí. Entonces yo estoy mirando la de arriba para poder colocar la de abajo, sí. ¿Cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Si alguno va perdido, me avisa. Aquí estoy, ¿sí? Entonces estoy colocando, fijándome en la de arriba para poder colocar la de abajo, para colocarle la pareja. Entonces, Juanita va con citosina. Con citosina. Que, con la C. Y generalmente siempre van a estar organizados de a tres. Por eso sí. Es que aparece el guión, ¿sí? Timina iría con adenina, ¿cierto? Con adenina, sí. La G viene con la C. La C viene con la G. ¿Alguno sí. va perdido? Porque lo importante no, señor, es que vamos a entender de dónde salen. ¿Alguno no ha, no ha entendido o si ya la cogieron todos? No, pero yo no entendí. Ya, ya. Perfecto, tranquilo, no te preocupes. Bueno, entonces, en la parte izquierda, donde dice pirimidinas y purinas, aparece la T con cuál se tiene que unir, que es con la del frente, con la A. La T con la A y la C con la G. Entonces, aquí arriba, ahí donde acabo de colocarlo en azul, me dieron esa secuencia y me dicen complete las parejas. Entonces, adenina, que es la A, tengo que unirla con la timina sí. porque son pareja. Estos dos sí. son pareja. A con T y G con C. Siempre debe ser así. Sí. ¿Eh? Entonces, la guanina solo puede estar con la citosina. Entonces, que la simbolizo con la C. Sí. La guanina de arriba solo puede estar otra vez con la citosina. Sí. Y la A. Con la adenina, ¿cierto? Entonces, sí. por letras. La T siempre va con la A. La T pues siempre va con la A. La A siempre va con la T, ¿sí? Hago el guión. La G siempre va con la C. La C siempre va con la G. Y con la A. La T siempre va con la A. ¿Alguno está perdido o ya la cogimos? Yo ya la cogí, profesor. Ya. No, ya, profesor. Ya entendí. Sí, no tengan pena. Si alguno va perdido, avise. Y aquí me han dicho, si alguno se está ahogando, lo salvamos. La C va con la G, la C va con la G, y la G va con la C. ¿Cierto? Profesor, ¿de dónde sale estos ques? O sea, ¿por qué se repite o qué patrón sigue? O qué es? Ah, bueno, ¿por qué se repiten? Bueno, resulta que, digámoslo así, dentro de nuestro código genético, que están organizados así en día 3, que se llamaría tripletes, sí. donde hay momentos en que, digámoslo así, surgen líneas de esa forma por millones y miles de letras representadas que hacen que se formen los aminoácidos y las proteínas. Entonces, es como si tuviésemos un rompecabezas que tiene diferentes formas, pero de todos modos las formas se repiten en un rompecabezas, ¿sí? Hasta formar una proteína. Entonces, ese es nuestro código genético. Viene así, como un en este caso, rompecabezas que tiene diferentes formas, pero a pesar de que sus piezas tienen diferentes formas, en un rompecabezas de 1000 piezas, pues al menos unas 50 se repiten de la misma forma, tienen la misma forma y hay que hacerlas coincidir para formar, en este caso, la gran figura. Eso sucede en nuestro código genético para formar proteínas o para formar características que vamos a heredar. Entonces, esto sucede en el ADN. ¿Fácil? Fácil. Sí, estuvo fácil, ¿cierto? Bueno. Así son mis clases. Yo los pongo a ejercitar y ustedes van, sí entendí, no entendí, qué bueno que me pregunten. Profesor, pero o sea, digamos en la primera que hay dos T, ¿de dónde salen esas dos T? Mire, dos T es con la A y T con la A. Eso, como arriba se repiten dos A's, ¿sí?
¿cierto? Hay dos A's arriba. La A tiene que ir con obligación con la T, entonces estamos haciendo las parejitas, ¿sí? De matrimonios fijos, ¿qué cuento de tener moza? ¿Qué cuento de tener otra? No se puede. Ah, listo, ya entendí. Aquí no se puede, eso de lo que le gusta, que no, que felices los cuatro, aquí no se puede. Aquí la adenina va con la timina, aquí la citosina va con la guanina, ¿sí? Aquí fidelidad absoluta. Cuando alguno me preguntará, profe, ¿y alguna vez puede llegar a suceder que la adenina se una con la guanina? Pues a la verdad sí, puede suceder. Y es cuando suceden las mutaciones, ¿sí? O sea, nos metemos en problemas. Lo mismo pasa si estamos casados y cogemos a otra pareja, nos metemos en problemas. No hay nada que hacer, así que mejor estemos con una fija. Así se aplica. ¿Profesor, bueno, y la con la G y la C toca ubicarlas también? ¿Los qué? La T, la G y la C. Ah, sí, o sea, siempre son fijas esas mismas parejas, no hay problema. Bueno, resulta que tenemos dos procesos. Este proceso que nosotros acabamos de hacer, ¿sí?, de unir las parejas, es lo que se llama el proceso de replicación del ADN. Significa que, miren, aquí estaba la espiral, ¿cierto? Hay la espiral que hay en la figura. Se separó, esa espiral es como un cierre, se separó, que está de verde, y empezó a aparecer una rojita a lado y lado. Ah, entonces ahí es donde se está duplicando, y lo que nosotros acabamos de hacer es unir las parejas. ¿Sí ven? ¿Hay que se duplica las células? El ADN, digamos así, la espiral se abre para que quede una a un lado y una al otro, y como en el ambiente de la célula hay más bases nitrogenadas, es decir, hay más adenina, hay más purina y están sueltas, cuando ven que se desprende, empiezan a unirse a la pareja que le corresponde y a formar otra hebra o otro hilo. Entonces, por eso la replicación se llama duplicación, es duplicar, ¿sí? Que eso sucede cuando el cuerpo está creciendo o cuando la célula empieza a crecer, pues empieza a duplicar su tamaño, sucede con nuestro cuerpo también, ¿cierto? Somos niños y empezamos a crecer, entonces el ADN, es decir, la información hereditaria, también empieza a duplicarse. ¿El ADN se podría duplicar si no hay células? O sea, si no existieran las células. Pues ahora con los nuevos métodos modernos, ahorita que tenemos la fecundación in vitro y tenemos, fecundando, ¿cierto? Se necesita al menos de parte de la información. Químicamente se puede hacer, pero sí se necesita un medio vivo para que pueda duplicarse, ¿sí? Gracias por el comentario porque me hiciste acordar de algo. Resulta que los virus, ahorita como está de moda el coronavirus, en nuestra vida, resulta que el virus o tiene ADN o tiene ARN. Nosotros, todo ser vivo, porque el virus no se clasifica como un ser vivo, todo ser vivo debe tener ambas, debe tener ADN y ARN. Pero el virus o tiene ADN o tiene ARN. Por eso necesita un hospedador, ¿cierto? Necesita alguien con quien pegarse, porque como él solo tiene un solo tipo de ácido, él se encuentra en el ambiente. Y se pega, necesita alguien a quien invadir para meterse al ácido, o al ADN o al ARN y poderse duplicar. ¿Sí? Entonces, como una aplicación. ¿Y qué ocurre, digamos, si el ADN tiene, o sea, si el virus tiene un ADN de un lobo o algo así, a uno le pega el virus? O sea, ¿nos afecta en nuestra manera de pensar o algo? Pues lo que hace el ADN es copiar, o sea, por ejemplo, cuando está, por ejemplo, aquí que hablamos de la replicación, él lo que hace es, cuando se abre el ADN así en espiral y está en duplicación, él lo que hace es que, digamos así, la información genética que él tiene, él empieza a copiarla, pero para crear, ¿qué? Más virus como él y duplicarse, ¿sí? Sí. Pero entonces lo que hay es una, digámoslo así, ahí lo que permite es que haya una mutación dentro de la célula, porque no se va a replicar o a duplicar el ADN de la célula, sino el ADN del virus, ¿sí?
y la información va a pasar a duplicar ese virus, no, y pues por ende la enfermedad, es más eso. Hay una persona que duró como 385 días sin comer y sigue viva. Bueno, hay diferentes tipos de estudio que habría que mirar, digámoslo así, qué clase de sustancia puede estar, porque sí debe tener, estar inyectando alguna sustancia, porque no puede... Solamente tomaba agua y le daban así los minerales, pero sí. No comía nada. Pero eso sí fue hace mucho, fue hace como en 1900 algo. Sí, pero la función es posible, lo que pasa es que el sistema digestivo se le atrofia, porque hace... Perdió mucho peso. El aparato u órgano que se deje de utilizar se atrofia. Bueno, listo. Entonces ya hablamos hicimos del ejercicio del ADN. Ahora vamos a hablar un poquitico del ARN, que es el otro, el ácido ribonucleico. Recordemos que el ácido desoxirribonucleico se encarga de la herencia, ¿sí? Es el código genético. Pero el ácido ribonucleico, ¿cierto? Es como... Ese se encarga directamente de la síntesis de proteínas. Cuando encontremos la palabra síntesis, por favor escriban en sus apuntes, síntesis, relacionémoslos con la palabra formación, ¿sí? Se encarga de formar o producir proteínas. Entonces, ahora yo hago una pregunta. Nosotros en los alimentos consumimos proteínas. ¿Qué sí. pasa con esas proteínas? ¿Por qué es necesario que se produzcan más? ¿Qué pasa con esas proteínas que nosotros consumimos en los alimentos? Que nos dan energía. Sí, nos dan energía, es verdad. Pero tengamos en cuenta algo. Todo lo que nosotros consumimos hace el proceso contrario a la síntesis. Es decir, nuestro cuerpo lo que hace es descomponer esa proteína. ¿Sí? Yo sí, puedo consumir un azúcar, me consumo una grasa... Exacto. ¿Qué pasa? Se descompone. Entonces yo la proteína me la como, pero a mi sangre, lo que absorbe, en este caso las vellosidades intestinales, ella no absorbe la proteína, porque ya hubo un proceso de degradación de la proteína, lo que absorbe son los aminoácidos. La palabra aminoácido es la unidad más pequeña de la proteína, es de lo que estaba formado la proteína. Es decir, como si yo me comí un rompecabezas enterito, y a medida que iba pasando por mi boca, por mi estómago, por mi intestino, se iba, ¿cierto?, desarmando por pedacitos. Y entonces, en mi sangre lo que hay es aminoácidos. Llegan a mi sangre, son absorbidos, ¿cierto? Esas sustancias son absorbidas por la célula. Y resulta que en la célula como tal, gracias a, en este caso al ácido ribonucleico, permite que se formen, ¿cierto? Es decir, que esos aminoácidos que hay en la célula, producto de los alimentos, son la materia prima para formar las proteínas que realmente necesita mi organismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, el ácido ribonucleico se encarga de la síntesis o formación de la proteína. Y así como el ADN está formado por una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato, de esa misma forma está formado el ARN. Entonces, tienen cosas en común. Ambos están formados por unidades, subunidades llamadas nucleótidos. Ambos tienen una pentosa, tienen una base nitrogenada y tienen un grupo fosfato. Entonces, ahora vamos a ver, pero entonces, ¿cómo la diferencio una de otra aparte de la función? Porque la función sí es diferente. La función una se encarga de las características hereditarias, que es el ADN, pero el ARN se encarga de la síntesis de proteínas. Entonces, en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se diferencian? Porque miren, el grupo fosfato es exactamente el mismo, ácido fosfórico, tiene su compuesto rodeado por 4 átomos, es idéntico. Entonces, el grupo fosfato es igual. Ah, bueno, y entonces, ¿en qué varía? Porque la pentosa también es igual. Pero veamos las bases nitrogenadas. El ARN existen 4 bases nitrogenadas. La adenina, la guanina, que es igual, la citosina, pero esta vez tenemos el uracilo. Aquí ya no tenemos timina. ¿Sí ven?
significa que en el ARN cambiamos la timina por el uracilo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a codificar, la A siempre va con la U, adenina siempre va es con uracilo y la guanina con la citosina, que sí queda igual, ¿sí? Entonces, en el ARN ya no hay T, sino U. Es la única diferencia que tenemos. Entonces, si quieren, escriban eso. En el ARN no hay T, no hay ¿qué? No hay timina, sino U. ¿U qué es? Uracilo, ¿cierto? Entonces, ese es el punto importante de diferencia, aparte de la función, lógicamente. Es que en el ARN existe la base nitrogenada uracilo y en el ADN pues existe la base nitrogenada timina. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, como lo hicimos ahorita. Entonces, nos dice lo siguiente, ¿cierto? El ADN presente en el núcleo de la célula experimenta el proceso de transcripción. Ya es un proceso diferente, el pasado era replicación porque se duplica. Este se llama transcripción para formar una hélice sencilla, ¿sí? O sea, aquí como aparece en la gráfica ahí abajo, aparece una hélice sencilla, porque la del ADN es una hélice doble, es una hélice completa. Dice, una hélice sencilla de ARN siguiendo la siguiente secuencia. Entonces dice, completa la cadena, ¿cierto? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué aquí en esa cadena que me presenta el profesor aparece la T? Si me acaban de enseñar que es con la U, ¿de dónde viene esa T? ¿Lo sabemos o no? Pues sencillo. Como me dice que ADN, el ADN va a presentar transcripción, significa que esa T viene de la información del ADN, ¿cierto? Porque el ADN sí tiene timina. Pero cuando yo voy a hacer las parejas, ¿cierto? En la parte de abajo la pareja no puede tener T, ¿cierto? Entonces empezamos. ¿G va con qué? ¿Va con C? A. Bueno, C. ¿C? ¿La T iría con cuál? Con la U. Con la A. Con porque la T la va a reemplazar con la U ahora, ¿no? Sí. Ahora esa A, ¿A qué es? Ahora sí es la U. U. ¿Cierto? ¿C? ¿C? No. ¿Cuál va? ¿G? ¿La T con qué va? Con la U. La T va con la A. Porque recuerden que la de arriba es de ADN. Pero la de abajo, la que estoy formando, es ARN. ¿Cierto? ¿La C va cuál? La G. La G. G, ahora la G va con la... Con la A. ¿Con la C? La G va con la C. La G va con la C. Ahora la A va con cuál? Con la... Con la U. Con la U. Entonces tengo dos seguidas, ¿cierto? Eso, sí. La T aquí iría con la... Con la A. A. G sí. Con C. C y C con G. Exacto. G. ¿Esta A con qué iría? Con la U. ¿Con la U? La T con la A. La T con la A. ¿A? La G con C. La G, la C. Esto, perfecto. Entonces, para que no se confundan, ¿sí? Es bueno que este ejercicio lo copien para que ustedes acuerden. Esta proviene del ADN, ¿cierto? La de arriba. ¿Cierto? Porque estamos haciendo la transcripción. Y esta de aquí abajo... ya es ARN, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿no? En la transcripción estoy haciendo la de arriba es ADN y la de abajo ARN. Pero cuando estoy en la replicación, ambas, tanto la de arriba como la de abajo, ambas son de ADN. ¿Fácil? Fácil. ¿Sí? No estamos perdidos, ¿cierto? No, señor. Bueno, si alguno no entendió, por favor, dígame. No hay problema por mí. ¿Sí? Usted me diga, ay, profe, aquí no entendí.
Estamos aquí para despejar dudas. Y no hay nada como despejar dudas cuando el profesor está. Porque es que muchos, ay, no empezamos a despejar dudas. Ay, no, yo no pregunté. Hay algo muy importante. Les voy a decir lo siguiente. Y esto es para enseñanza de vida. Resulta que la persona que pregunta, ¿sí? Aún para una entrevista de trabajo, tiene más ventaja para, de aquello que se quede, que queda en silencio. ¿Sí? Porque la persona que pregunta despeja las dudas. ¿Sí? La persona que pregunta está en el ideal de poder visualizarse mejor en su trabajo, de poder aprender. Porque nadie nació aprendido. La persona que no pregunta se queda con sus dudas y su labor no la va a hacer de la misma forma. Entonces es importante eso, no nos quedemos con las dudas. ¿Sí? Nunca nos quedemos con las dudas. En cualquier aspecto de nuestra vida, siempre preguntemos. Bueno. ¿Hasta aquí clarito todo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Solo le he conocido la voz a dos. No más, los demás supongo que están entendiendo perfectamente, no hay problema. Algo tímidos o no tienen sonido. Bueno, entonces, vamos para terminar el tema a recordar ya lo último. Bueno, aquí aparece como digámoslo así, un resumen de lo que hemos visto hoy, ¿cierto? Haciendo un cuadro comparativo. El ADN, ¿cierto?, tiene una función de transmitir características hereditarias y eso permite que haya la perpetuación de la especie, ¿cierto? Es decir, que la especie pueda durar mucho tiempo, porque no significa que sea perpetua, ¿no? Pero es como la frase que utiliza en la parte de biología. El ADN se ubica en el núcleo. Su estructura es una hélice doble, como aparece aquí en la imagen, la escalera dobladita, ¿cierto?, como una espiral. Sus bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y timina. Su pentosa se llama desoxirribosa. Realiza el proceso de replicación, que significa duplicación del ADN, y sucede en el interfaz. Si lo comparamos con el ARN, la función del ARN es la síntesis de proteínas. En este caso, ¿cierto?, tenemos que su ubicación, el ARN se ubica, hay pedazos de ARN en el núcleo, en el ribosoma de la célula, que es donde se empiezan a formar, y pues pueden haber pedazos de ARN en el interior de las demás partes de la célula. Su estructura ya es una hélice sencilla, como vemos aquí en la gráfica, es un pedacito de hélice, nomás es sencilla. En sus bases nitrogenadas ya sí hay un cambio porque, mire, si vemos, ¿cierto? Es igual citosina y guanina en ambos lados, pero la adenina entonces es con uracilo, ¿cierto? La pentosa, ambas tienen pentosa, es decir, su parte química es igual, pero entonces aquí se le da el nombre de ribosa. Y para formar ADN, se inicia es con el proceso de transcripción, ¿sí? Con el proceso de transcripción donde el ADN va a formar el ARN. Bueno. Entonces, ¿claro hasta acá? ¿O se los canto? Bueno. Cuéntenme, ¿aquí a alguno le gusta el vallenato o a nadie le gusta el vallenato? Sí, no me gusta, profesor. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, me gusta. ¿Sí, les gusta? Ah, bueno. ¿Han oído una canción de Caleb Morales? Sí. Uy, todas. ¿Cabeza? Sí. Hombre, ah, bueno. Es gusto suyo, más malos. Entonces, para el que no lo ha oído nunca, pues entonces le invito para que escuche la letra. Yo voy a coger un poquitico el ritmo. No tengo buena voz, pero les voy a cantar la canción del ADN y del ARN. No, que no me gusta la música. Bueno, entonces la canción dice así. El ADN es el que determina de los rasgos la generación, las características se heredan y esto asegura de la especie toda la perpetuación. Ahora vamos pues con su estructura y su respectiva ubicación. Forma una hélice doble, está en el núcleo y es allí donde realiza su función. Porque todo tiene un orden,
lo establece una secuencia, las bases nitrogenadas presentes en la cadena. Ya verás que no te miento, aquí se forman parejas. Por lo general son fieles, ya verás con cuál te quedas. Aquí tenemos la primera, esa es la citosina. Esta pareja va en serio, siempre está con la guanina. En cambio, con la segunda, tenemos a la adenina. No es que sea vagabunda, su pareja es la timina. El ADN tiene una pentosa, de esos y ribosa, sí señor. Se une siempre a grupos fosfatos y entre las bases, puentes de hidrógeno siempre es lo mejor. Ahora si se quiere duplicar, lo hace mediante replicación. Esto sucede en la interfase, que es cuando crece y madura con todo su esplendor. Porque todo tiene un orden, lo establece una secuencia, las bases nitrogenadas presentes en la cadena. Ya verás que no te miento, aquí se forman parejas. Por lo general son fieles, ya verás con cuál te quedas. Aquí tenemos la primera, esa es la citosina. Esta pareja va en serio, siempre está con la guanina. En cambio, con la segunda, tenemos a la adenina. No es que sea vagabunda, su pareja es la timina. El ARN se si determina una diferente situación. En la síntesis de proteínas, se lo aseguro. Esa sí es que es una especial función. Ahora vamos pues con su estructura y su respectiva ubicación. Es una hélice muy sencilla, está en el núcleo, ribosoma y por todo el interior. Porque todo tiene un orden, lo establece una secuencia, las bases nitrogenadas presentes en la cadena. Ya verás que no te miento, aquí se forman parejas. Por lo general son fieles, ya verás con cuál te quedas. Aquí tenemos la primera, esa es la citosina. Esta pareja va en serio, siempre está con la guanina. En cambio, con la segunda, tenemos a la adenina. No es que sea vagabunda, el uracilo la encamina. El ARN tiene una pentosa, esa es la ribosa, sí señor. Se une siempre a grupos fosfatos y entre las bases, puentes de hidrógeno siempre es lo mejor. Ahora pues para su formación, el ADN tiene transcripción. Sigue el orden pues de los codones, cambia una base. Uracilo por timina es lo mejor. Porque todo tiene un orden, lo establece una secuencia, las bases nitrogenadas presentes en la cadena. Ya verás que no te miento, aquí se forman parejas. Por lo general son fieles, ya verás con cuál te quedas. Aquí tenemos la primera, esa es la citosina. Esta pareja va en serio, siempre está con la guanina. En cambio, con la segunda, tenemos a la adenina. No es que sea vagabunda, el uracilo la encamina. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el tema? ¿Sí? Está bueno, ¿fácil? Está bueno. Bien, ¿sí? ¿Fácil de comprender? Ah, bueno. Sin hacer propaganda, esta canción la encuentran en YouTube. Buscan mi nombre, Javier Cucaíta, ahí aparece grabada. Entonces, el tema aquí establece la diferencia entre lo que es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿sí? Como parte primordial. ¿Sí vemos? Bueno, entonces, ¿preguntas hasta acá? No, señor. ¿No? Bueno. No, nada, profe. ¿Qué sí? Listo, bueno, entonces, para terminar voy a explicar el proceso de transcripción, ¿cierto? Que es el que hace que se forme el ARN. Bueno. El proceso de transcripción es el siguiente. Dice, consiste en copiar la información genética contenida en el ADN a una molécula de ARN mensajero y ocurre en el núcleo. ¿Qué sucede? Bueno, aquí tenemos en la gráfica, ¿cierto? Ahí tenemos la hélice. Se vuelve a abrir
¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? En este caso no se va a duplicar en ADN, sino que en este caso se mete esa hebra azulita que hay ahí, y en vez de timina, pues entonces mete el uracilo, ¿sí? Entonces ese proceso de transcripción es cuando en algún momento, digámoslo así, hay enzimas, las enzimas son proteínas que cumplen una función específica, que hacen que el ADN se separe de la hélice, se abra para formar, de acuerdo a lo que esté necesitando en ese momento la célula. Si está en crecimiento y necesita duplicarse el ADN, entonces viene la enzima que está asignada para que haya el proceso de duplicación. O viene la enzima que está asignada en este caso para el proceso de transcripción, abre la hélice, ¿cierto? Aquí la abre y entonces empieza la formación del ARN mensajero. Y ese ARN mensajero se va hacia el ribosoma. Y es en el ribosoma entonces donde va a haber la transformación, va a empezar nuevamente a unirse. Entonces, digámoslo así, hagamos un ejemplo, aquí sencillo. Bueno, entonces dejé esta justamente para eso. Entonces, digamos que tenemos en este caso el ARN mensajero. El ARN mensajero que viene ya de hacer la transcripción. Y resulta que digamos que es AA, en la separo, UAG, CGA, UAT, CGC. ¿Está bien escrita para ser mensajero? ¿O cometí algún error? Encuentren el error. Escribí un error a propósito. Yo creo que las tres A. ¿Que se repiten las tres A? ¿Se repiten las tres A? No, ese no es un error. Están fríos. Ya les voy diciendo. ¿Dónde está el error? Es ARN. Yo lo resuelvo, espere. El ARN tiene una letra que no debería estar. ¿El ARN? ¿Tate? Ah, exactamente, aquí el profesor dio una T, y recuerden que el ARN no tiene T. Démosle por una, digámoslo así, bueno. Entonces, si el ARN mensajero ya viene así, y me dicen complete la secuencia, bueno, pues entonces, ¿cierto? Es volver a hacer la secuencia para formar el aminoácido y después de muchas uniones formar la proteína. Entonces, si yo solo estoy uniendo ARN con ARN, ¿cierto? Entonces vuelvo a hacer las parejas, ¿cierto? A va con U, ¿cierto? La U va con A, la A con U, la G con C. ¿Quién me ayuda? ¿Qué sigue ahí en adelante? ¿La C con qué va? ¿Con G? ¿Con la G? ¿Luego qué sigue? La G con la C. Muy bien. La A con la U. Muy bien. La U con la A. Bien. La A con la U. Bien. La G con la C. Correcto. La C con la G. Ajá. La G con la C. Correcto. Y la C con la G. Listo. Entonces, ahí completamos una cadena de ARN mensajero, ¿cierto? Y esas, cuando se unen muchos codones, van a formar un aminoácido y luego se unen muchos aminoácidos para formar una proteína. Bueno, ¿qué les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿Despejaron dudas? ¿Aprendieron algo nuevo? Me gustó. Bueno, me alegra. Este ha sido el tema de hoy. Les recomiendo, por favor, impriman la guía, desarrollan el taller. Ahí tienen ejercicios y preguntas. Hay que hacer hoy lo vimos en clase y hay que hacer entonces un cuadro comparativo entre ADN y ARN, y vienen algunas preguntitas para que las leamos bien, porque la información aparece en la guía. Una pregunta. Y es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces me pregunta usted manda la guía.
al correo. Sí, ya la van a colocar en la plataforma. Yo la envié ayer. Entonces ya debieron haberla colocado en la plataforma para que ustedes ya la descarguen. ¿Listo? Bueno, fue un placer. Nos vemos el próximo sábado. Chao, profe. Bueno, chaito. Feliz tarde.